As Kratos looked upon the gem, he realized all he need do was fight the forces that gnawed at his mind. His thoughts now clear, the warrior turned his rage to the remaining Furies and their ultimate defeat. Recordemos que esto era un recuerdo, que esto fue 3 semanas antes. Que nosotros estábamos aquí atrapados, siendo castigados por las Furias, por Megara o Megera, no recuerdo, siempre nos libera. Pesados son los bichos estos. Por favor. Será mierda seca. Oh, ahora sí, cabrón. Pesadilla de... A ver. A vosotros os estoy matando con la punta del níspero. ¿Qué venís a hacer aquí? Aquí. Se viene. Señor Sephi, uno que se queda ahí en las sombras para acompañar a Kratos del futuro. ¡Ojo! Luego me paso por allí, Tifa. Muchas gracias por estar aquí un ratito. Nos vemos luego. Chao. Y espera. Y no me di cuenta de poner la cámara. Lo de siempre. No pasa nada. Nun pasa res. Pero por aquí fue por donde vinimos al principio. Cuando estábamos... ¡Oh! Escapando. O sea, persiguiendo a la Furia. Pero ahora hay cosas bonitas. Vale, otra pluma, perfecto. ¿Y qué es esto? Un registro del escriba del Hecatónquiro. Estoy perdiendo el juicio. Ares ha pedido el consejo de la Furia a Lecto. Son tan desalmadas con su propio hijo, el dolor de Orcos resuena en mi cámara. Es que pobre. Lo trataban como la mierda. Ah, pues ahora se va por aquí. Ah, no, es una escena. Esto es Esparta. Con esas lanzas y con el escudo, ¿no? I have watched you over the years. When you were just a boy, I saw the signs. Even the loss of your brother did not sway your focus. The tragedy only improved you. You honed your skills. And now, Kratos, y te comentan que tenía un hermano. Your promise of greatness. You served with honor. You brought glory to us all. And today, you have earned your place among us as the greatest general Sparta has ever known. El rey de Esparta, ¿no? So. There is something you value more than ambition.
Oh, vale. ¿Cómo nos intenta hacer la jugadiña, eh? Vale. ¿Qué es esto? ¿Una mujer infectada? Ah, qué asco, que tira veneno. Vale, no la puedo enganchar. Buah. Te vas a quedar aquí en la esquina. Mira, mira, mira. Toma, come suelo. Perra. Ven para acá. Bueno, pues nada. ¿Cómo? No, pues nada, otro bug. No me dejaba cogerla. Pues arde. El fuego te purificará. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿o no? ¿Por dónde? Buah. Ah, no, 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 no. Aquí. Aquí, aquí. Vale, 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 vale. Un arma, que no viene mal. Mira, mira el catón que hay de fondo. Todo reventado. Del principio del juego. Hala, tomar por saco. Vale. ¿Y ahora? Por aquí. ¿Sigue siendo el camino de antes? Vale, hay vida. Vamos a dejarla después de matar a estos. Es muy triste que esta arma pegue prácticamente más que las espadas del caos. Vale. Perfecto. Vale, vale, vale. No se puede deteriorar, regenerar. Pero mira qué liada estamos haciendo, ¿eh? Madre mía. Mira, 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 mira. Es que toda la que se lió en esta zona antes. ¡Hala, ya vuelves a tener brazos, señor! Que se van los dedos. Míralo ahí. Espectacular. ¿Y esta sangre? ¿Qué es de la otra cuando escapaba de nosotros? Espera, espera. Por ahí parece que es por donde hay que ir. Parece. Tiene pinta, vale. Porque por ahí no se puede ir. Este cofre es de los que... Eso es. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Ya acabasteis con el Rainbow? El Rainbow. ¿Qué estuvisteis jugando con Puni? Cámara del Mártir. No sé, pero hay un señor ahí que está empalado. Y ese está un poco pocho. ¡Yes! Guay. ¿Sabes si funciona ya lo del pase del Rainbow? ¿M? Vale, a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¡Mira!
como kebabs dándoles vueltas alrededor de una fogata a la gente. Pero son gente. Ahí va. A ver, vamos a abrir esto. Vale, se ha caído. Vale, puedo coger el cadáver. ¿Dónde lo pongo? Espera, esto es un... ¿Cómo lo dejo? Así. ¿Aquí? No, deterioro. Tengo que meter aquí. Hostia, señor. Hostias, pilotes. Acabo de resolver el puzzle de puta petaca. Ah, vale. Espera, 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 vale, espera, 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 vale. No puedo ponerlo encima porque por el propio peso se rompe y entonces el cadáver hace chof porque está pocho. Pero puedo subir el cadáver conmigo, lo cojo. Y si no me equivoco, aquí, eso es, aquí hago así y dice, toma. Entonces, eso se levanta. Lo mantiene ahí y podré llegar sin que se rompa. Casi lo resolví a la primera. Y un cofre chachi. Otro ojo. Un registro del escriba del Hecatónquiro. La ira de las hermanas es implacable. Buscan a un guerrero de piel blanca. El puño de Ares debe volver con su señor. Es preciso mantener la promesa, vale, o sea, a Kratos. Vida, estoy bien. Oh. This will definitely have to go into the record. Record. Must record. Must record. You're the Spartan that Orcus talked about, aren't you? Definitely need to get this down. Need to get this down. What do you know of the Oathkeeper? I know he paid for what he's done. They say he was the first marked one, but his father didn't like the way he turned out. I know. I was the first man to be put here by the Furies. See? I've been keeping a record. Orcus was born here. Then his mothers, they became, they used to be fair, harsh, but fair. Had something to do with Ares, I imagine, the way they treated him. Oh, their own son. That is no reason to betray your own. Betrayed his own? Sounds familiar, doesn't it? But he did it because of you. I did not ask for his help. But you received it nonetheless, didn't you, Spartan? This will make a wonderful addition to the record. Ha pirado la cabeza.
El escriba del Catónquiro fue el primer mortal encarcelado por las furias por romper un pacto de sangre. Para aferrarse a la cordura, ha escrito meticulosos registros de las hermanas y sus maquinaciones. Y está más para allá que para acá. ¿Y ahora? ¿Aquí? Ah, pensaba que por aquí era por donde había venido. Pero vale, vale. Pues por aquí. Anda, mira. Al principio del juego. No, hombre, no. Estas pesadas no. Oh. Más pesadas que un kilo mierda. Mira cómo rebota. ¿Ya? No. Ojo, mira. Pulsa alternativamente estos botones para escapar. Mira, 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 toma. Rascadita en la cola. Y toma, te pego con el mazo. En piedra. ¿Dónde estás? Y se acabó la broma. No, a mí no me conviertes en piedra. Canal. ¿Ya? Guay. Vale. Nos curamos. Estamos volviendo a rehacer el camino que hicimos la primera vez cuando seguíamos a otra, pero ahora digamos que de chill. Porque en algún momento pasamos cerca de una zona a la que debemos entrar ahora, que debe ser la mano que estaba ahí en la pared. Vale. A esa mano. Orcos ha escapado. Pretende traicionar a sus madres. Vino a mí antes del alba. Dijo, no cabe huir de los ojos del oráculo. En su mirada arde la verdad. Mírala. Pleasure of the flesh or glory will return you to us, then there is only one thing left. No quieren que llegue ahí, por ninguna, de ninguna forma.
¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué te ha arrancado? It matters not that you have my son's toy. It is your heart that will betray you. Bueno, ¿y ahora qué? Volvemos otra vez al pasado y me cuentan qué es esto. Kratos knew he was close. Close to a time when illusion would have no power over him. Lo dicho. Close to the defeat of the Furies and finally close to the freedom he so desperately sought. Vale. The sooner we get past Delos, the happier I'll be. They say it is cursed. Too bad we can't sail south of Delos. Mira pedazo de estatua, chaval. Arquímedes. Why do we stop at this cursed island? He's gone. Let us leave this wretched place. Quickly, for we are cursed too. Desembarco en Delos. Hay alguien ahí, moribundo, ¿no? Bueno, pues nada. Otro bicho de estos. El tío del suelo no va a querer más la espada esta. Bueno. Sí me gusta que no tengas armadura. Bueno, ¿qué? ¿Ahora bajas tú? ¡Hala! ¿Ya? Parece que sí. ¡Oh! Habrá que coger la lanza. Pero antes, a curarse a tope. ¿Qué cojones? ¿Un Kraken? ¡Hostias!
Tomar por culo los del barco. Ah, amigo. Vamos a hacer la otra miña. A dejarlo así para aprovecharnos y llegar a donde queremos. Y ahora lo regeneramos del todo. Perfecto. Pero bueno. Déjame esto. ¿Cómo mola ese maldito ataque, no? Bueno, ese se murió porque se cayó. Y si no se murió, volvió a salir. Igual que ese. Antes de que te levantes, te voy a calentar un poco. He tirado a la mitad. A la mitad los he tirado. Bueno, cogemos la espada y vamos a volver para atrás. No, ahí tenemos vida, que no nos va a venir nada mal. ¿Aquí hay algo más? No. Vale. Hay martillos de estos, o sea, soldados con martillo. Que fijo que se levanta alguno más adelante. Apago ya Sefi, que mañana hay vuelta a la universidad. Venga, Franca. Muchas gracias por pasarte y que te sea leve mañana. Ya hablamos, tío. ¡Ahí va! Antes lo decimos, antes levante. Estos son de rayos. Vamos, van a salir uno por cada poder de los dioses que nos han dado, entiendo. Entonces falta este y el de las almas de Hades. Estamos haciendo de tal forma que cuando uno está haciendo una movida esa que no le podemos pegar, al otro le damos fuerte. ¿Vale? Fuera.
Está rugiendo la pobre Play 3. La mayorina. Bueno, por ahí tiene pinta de que se va, ¿no? Es para escalar, tal. Pero vamos a ver qué hay detrás de... al otro lado del pie. ¿Qué esconde tu dedo gordo? ¿Aquí se puede subir? Sí. Eso esconde. Bien, una plumita. Perfecto. Más magia. Nos quedarían 5 plumas. Va bien, ¿eh? Entonces ahora ya podemos subir por aquí. Ah, amigo, por aquí. Vale. Y por arriba. Ostras, ¿y eso? Anda. Los elefantes estos. Hacía mucho que no aparecían. Elefante, vengo de cargarme cosas más fuertes, ¿vale? Cabeza de la astuta. Por favor. Que una cosa, que obviamente esto ha sucedido porque no pensaron en las secuelas ni las precuelas, es que en el primer God of War te hablan como, oh, vas a matar un dios, y aquí ya te has cargado una furia. ¿A una? ¿Qué pasa? ¿Eso no cuenta? ¿Para el histórico? No, es que un dios es diferente. ¿Y las furias? Los dioses les tenían respeto. Pero no, no, nada. Vale. Adentro.